lo primero que te viene a mí a la mente? Un bosque. Un bosque, muy bien. Cuéntame cómo luce ese bosque. Árboles muy grandes. Uh-huh. Árboles muy grandes. ¿Qué más? Te pido. ¿Qué más? Son inmensos. Son inmensos. Uh-huh. ¿Y de qué punto de vista lo estás mirando? ¿Desde abajo, arriba? Desde abajo. Desde abajo, muy bien. Y cuando miras hacia abajo, ¿qué ves? Camino. Camino. Uh-huh. ¿Y cómo lucen los pies tuyos? Mira hacia los pies, ¿qué ves ahí? ¿Tienes cuerpo en este lugar? No sé, creo que sí. Uh-huh. Quiero que uses la intuición, la primera impresión, y dime, ¿cómo se ven o se sienten esos pies? ¿Qué es lo primero que te viene a tu mente? Como un monkey. Uh-huh. Mira los pies. Están descalzos. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cómo es tu cuerpo? Pelos. Pelos. Uh-huh. ¿Y eres grande o pequeño? ¿Qué sientes? Pequeño. Uh-huh. ¿Y sientes que estás caminando recto o usas las manos también? No, camino. Camino. Uh-huh. Vamos a ver, ¿a dónde vas hoy? Llévame contigo y dime todo lo que ves o lo que sientes. Uh-huh. Tienes que hablar más alto porque no te oigo. ¿Un claro? ¿Un claro? Uh-huh. ¿Es un claro? Una montaña. Una montaña. ¿Qué más? Con un río. Con un río. ¿Y cómo está el tiempo ahí? Nice. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más ves o sientes? Un tronco que cruzo. Un tronco que cruzo. Al otro lado. Uh-huh. Al otro lado del río. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué hay ahí? Una casa. Uh-huh. ¿Cómo luce esa casa? De madera. De madera. Roja. Hmm. ¿Qué más ves ahí? Solo la casa. Solo la casa. ¿Y esa casa es grande o pequeña? ¿Cómo es? Regular. Regular. ¿Tiene ventanas o puertas? ¿Cómo es? Tiene ventanas y puertas. Uh-huh. ¿Y a quién le pertenezca esa casa? ¿De quién? No sé. Uh-huh. Dime lo que haces. Solo observo desde lejos. Uh-huh. Solo lo veo de lejos. ¿Cómo te hace sentir? Curioso. Uh-huh. Cuéntame más.
¿Qué haces? Sale una niña. Sale una niña. Dime cómo es esa niña, cómo luce. Tiene cabellos dorados. Sale como a jugar afuera. ¿Cómo sale? A jugar afuera. A jugar afuera. ¿Y cómo viste esa niña? Solo le veo un bloomer. ¿Un qué? Como un bloomer. Solo ¿un bloomer? Descubierta toda. ¿Descubierta? Solo un bloomercito jugando. ¿Y cuántos años tiene esa niña? Cuatro. Cuatro. ¿Qué pasa? Porque solo lo observo. Solo lo observo desde lejos. ¿Y cómo te hace sentir esa niña? Curiosidad. En ese cuerpo donde estás ahora, ¿es de hombre o mujer? ¿Qué sientes? ¿De qué somos? Como un animal. De animal, no tiene. No, no te siento. No sientes ninguna. Vamos a ver qué pasa. Quiero que acelere esa escena y vamos a ver qué pasa con esa niña. Me da algo. ¿Qué te da? Me ofrece algo de comer. ¿Y qué es lo que es? Mira a ver en tus manos, ¿qué es? Una guayaba. Se ríe. No tiene miedo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Buena es. ¿Y qué haces con la guayaba? Me la como. ¿Y dónde está esa niña ahora? ¿Está contigo? Sí. Se ríe. Como si me conociera. Mira los ojos a ella. ¿Es conocida? ¿Esos ojos? Los ojos. ¿Tiene nombre esa niña? No sé. Vamos a ver qué sucede después de eso. Acelera esa escena. Aquí es la llama. La llama. ¿Y qué hace? Sale corriendo. Y me va diciendo adiós. ¿Cómo te hace sentir eso? Bien. Muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a cerrar esa escena y vamos a ir a otro tiempo en esa misma vida cuando algo más está sucediendo. Ubíquete ahí ahora. ¿Dónde estás?
¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Dónde estás? En el mismo lugar. ¿Y el mismo lugar? ¿Qué está sucediendo? No veo nada. No veo nada. Entonces vamos a ir al lugar donde vives, donde duermes, donde pasas el tiempo, tu lugar favorito. Quiero que cierres la escena y vamos a ver dónde es el lugar donde vives. Ubícate ahí ahora. ¿Cómo es ese lugar? Me veo en la punta de la loma. Uh-huh. Me veo en la punta de la loma. Observando todo un valle. Contemplando la belleza. ¿Y qué ves desde ahí? Es un valle inmenso. Un valle inmenso. Se ve todo. Y en ese valle hay solamente árboles o hay habitaciones ahí. No, no hay nada. No hay nada. Solo paisaje. Solo paisaje. Dime más. Atrás tengo el bosque. Pero siento como si me gustara ese lugar. Donde puedo verlo todo. En el bosque solamente se ven los árboles. Atrás de mí. ¿Y en ese lugar estás solo o estás acompañado? Mira alrededor. ¿Qué sientes? Quizá ya hay otros, no lo veo. ¿Y en ese lugar cómo luce el cielo? Bello. ¿De qué color es? Azul. Vamos a ver ahora a otro tiempo en esa misma vida que está sucediendo algo. Cierra esa escena y vamos a ir a otro lugar, a otro tiempo. Ubícate ahí. Dime dónde estás. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué impresión tienes de ese lugar? No había nada. Muy bien. Entonces vamos a ir hacia atrás y vamos a ir al último día de la vida de ese monkey. ¿Dónde estás? El último día. ¿Qué sientes? ¿Dónde te encuentras?
parece como debajo de un árbol. Debajo de un árbol. ¿Qué está sucediendo debajo de un árbol? ¿Estás acostado? Uh-huh. ¿Ese árbol se ha caído encima de ti? ¿O estás acostado debajo? Sí. Uh-huh. ¿Y qué sientes? Muy cansado. Uh-huh. ¿Te sientes joven o viejo? Ay. Creo que joven. ¿Cómo? Creo que joven. Joven. ¿Y qué sientes? ¿Por qué es el último día de tu vida? Solo. Uh-huh. ¿Te sientes solo? ¿Cómo te siente el corazón? Triste. Triste. ¿Has tenido amigos o familia? No lo sé. Uh-huh. ¿Quién ha estado en tu vida? La niña. La niña. Muy bien. Quiero que tomes la última respiración en esa vida. Suelta esa vida. Siente como el espíritu se desprende de ese cuerpo, y de ese lugar puedes ahora ver esa vida de otra manera. Puedes entender el propósito de esa vida y las lecciones. ¿Cuál fue el propósito de esa vida? Amistad. Amistad. ¿Y qué aprendiste? Siempre estaba ahí. Siempre estuvo ahí para mí. La niña siempre estuvo ahí para ti. Uh-huh. Muy bien. Ahora vamos a seguir en el camino. Deja que ese espíritu siga volando y dime, ¿dónde va ese espíritu? Después va a ese cuerpo. ¿Qué ves ahora? Un valle. Un valle. ¿Y ese valle dónde es? Uh-huh. Descríbeme ese valle, ¿cómo luce? Lo veo desde arriba. Uh-huh. Entre nubes. Entre nubes. Uh-huh. Creo que vuelo. Uh-huh. ¿Tienes cuerpo ahí? ¿Un pájaro? ¿Eres un pájaro grande o pequeño? Quizá una paloma. Una paloma. Vamos a ver a dónde vas. Cuéntame tu viaje. ¿Qué ves? Estoy confundida. Uh-huh. Es como si
Si me dices, te puedo ayudar. ¿Qué ves? De pronto sentí como si una isla me cogiera con los pezuños. ¿Y qué pasó? Pero no sé si soy el águila. Vamos a ver. Sigue volando. Y dime dónde vas. Un nido alto. Un nido alto. ¿Y ese nido dónde está? Lo último de una loma, lo más alto. Dime, ¿qué está en el nido? Dos babies. Waiting for food. Como si tuvieran hambre. ¿Y tienes comida para ellos? Creo que por la paloma. ¿Cómo se te siente con esos dos? Bien. ¿Y en ese nido tienes compañero? No, solo las dos crías. Vamos a ver qué sucede. Quiero que cierres esa cena y vamos a ver qué pasa ahora en esa vida de la isla. ¿Cómo le disparo? ¿Quién le dispara? Los hombres. ¿Y qué pasa? Cae al suelo y se lo llevan. ¿Y el espíritu tuyo dónde va? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Solo aire. ¿Y cuál es el propósito de esa vida? Proveer, creo que es. No sé. ¿Dónde estás ahora? Lo primero que sientes, ¿cuál es el primer pensamiento? Veo un árbol gigante. Veo un árbol gigante. Inmenso. Inmenso. ¿Qué más? Cuéntame de ese árbol. Es muy viejo. ¿Y de qué punto de vista lo estás mirando? Empecé abajo, pero como que estoy subiendo por él. ¿Qué más? Quizás soy una ardilla.
Mírate a ver. ¿A dónde vas? Corro de rama en rama. ¿Cómo te hace sentir eso? Feliz. ¿Y a dónde vas hoy? Buscando comida. ¿Qué más? Soy como pequeño, joven. Contento, buscando qué comer y disfrutando del bosque. ¿Quieres que acelere esa escena y vamos a ver qué encuentras? ¿Qué encuentras hoy? ¿Qué estás observando? Una playa. Una playa. Dime más. ¿Qué ves en esa playa? Vi personas primero. ¿Qué más? Solo caminan por el borde de la playa. ¿Y tú dónde estás? Haciendo lo mismo. ¿Y tu cuerpo es igual o ha cambiado? Yo soy hombre. Soy hombre. Mira, si los pies, ¿cómo son los pies? Descalzo. ¿De qué color es tu pie? Blanco. ¿Y cómo luce tu cuerpo? Delgado. Alto. ¿Cómo es tu cara? Muchacho joven. ¿A dónde vas hoy? Parece que tengo a alguien, una novia o algo así, caminando con ella. Dime más. Disfrutamos de un día de playa. Y ella, vamos abrazados, caminando y disfrutando del día. ¿Cómo luce ella? Pelo rizado. Ondeado, vestida con un vestido azul de rayas. ¿De qué largo es? Le cubre todo el cuerpo. Tiene un sombrero lindo, con flores. ¿Y cómo vistes tú? Con unos pantalones recogidos y una camisa blanca.
el sombrero. Tengo pejuelos. Vamos a ver a dónde vas hoy. ¿Cuál es la razón que estás en la playa hoy? ¿Disfrutando? Aquí es, vivimos cerca de la playa. Muy bien, entonces vamos a ir a ese lugar, cierra esa escena y vamos a ir al lugar donde vives. Ubíquete ahí ahora. Es una cabaña. Una cabaña. ¿Cómo luce esa cabaña? Rústica, sencilla. ¿Y aquí viven? Vivimos los dos. Parece como si yo pintara. ¿Eres pintor? Sí. Vamos a ir dentro de la casa. Dime qué hay dentro de la casa. Una mesa. Una silla. Una mesa. Comer. Con frutas. Un lugar donde las cosas de pintura. Una cocina pequeña. Un cuarto muy agradable, donde corre la brisa. ¿Y hay algunas pinturas ya hechas? Mira a ver. Si puedes ver lo que has pintado. Como paisajes. Paisajes. Muy bien. ¿Y en esos paisajes tiene el nombre en la pintura? No sé por qué me sale ese nombre, pero ¿qué nombre te sale? París. París. No sé si es nombre, no creo que sea el lugar. Muy bien. ¿Hay algo importante de esta escena? Es un lugar tranquilo, hermoso, donde pasamos tiempo. Muy bien. Hay animales. ¿Qué clase de animales ves? Ovejas. Una vaca. Y un perro. ¿Esos son suyos? Muy bien. Vamos a cerrar esa escena y ahora vamos a ir a otro tiempo en esa misma vida cuando algo importante está sucediendo. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? ¿Qué sientes ahí? Un auto viejo. Un auto viejo. Yendo por un camino de polvo. ¿Cómo se luce el paisaje este? Entre montañas. ¿Y estás solo o acompañado? Como que nació, pero no sé si por qué.
Cuéntame más. Como si ella tuviera problemas. ¿Ella tuviera problemas? Vamos a ver qué es. ¿Qué clase de problemas tiene? Luce enferma. ¿Está enferma? Luce como si fuera necesario llevarla al doctor. Acelera esta escena y vamos a ver a dónde la llevas. ¿Dónde está? Un lugar donde vive un doctor grande. ¿Qué más? Llegamos y la interna. Ya no está consciente. ¿Dónde la lleva? Yo sé, como un hospital. ¿Ahí mismo? ¿Cómo te sientes ahí? Siento que me voy a sentir solo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede con ella? Tengo la imagen de... haberla enterrado cerca de un árbol. Debajo. ¿Cómo te sientes? Está llorando. Y su perro. El perro está con él. El perro. Vamos a ver qué pasa ahora. Cierra esa escena y vamos a adelantar al otro tiempo en esa misma vida cuando algo importante sucede. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? Un sillón. ¿Un sillón? En la misma casa afuera. Ya viejo, solo. ¿Cómo te sientes? Muy cansado. ¿Qué más? ¿Qué pasa con esa escena que es importante? Diría que se quedó. Muy bien, vamos a dejar ese cuerpo detrás y quiero que el espíritu siga en su camino. Cada vida tiene su propósito y su lección. ¿Cuál es el propósito de esa vida? Compañía. Compañía.
¿Tuviste compañía ahí? Sí. ¿Qué fue la lección? ¿Qué aprendiste? Desapego. Desapego. ¿Cómo es que esta vida está afectando la vida ahora? ¿Cómo afecta esa vida, Aileen? Ella necesita ser fuerte. Ella necesita ser fuerte. ¿Piensa que no es fuerte ahora? La vida tiene un propósito. Y cuando ese propósito llega, tiene que entender y dejar ir. ¿Cuál es el propósito de la vida de Aileen ahora, en esta vida? Dar amor. Dar amor. ¿Y en qué forma está dando amor en esta vida? Ella siente la necesidad de dárselo a todos. ¿Y qué pasa cuando ella da tanto amor? Funciona. Funciona. Y cuando ella no está dando amor, ¿cómo se siente ella? Muy mal. Muy mal. Como que está haciendo algo que no es correcto. Se siente culpable. ¿Es necesario que ella se sienta culpable cuando uno da el amor? Entonces ahora ella ha escogido una manera de dar amor muy fuerte. ¿Por qué tanta lección con esto? ¿Por qué es tan difícil esto? Quizás quiere probar que ese sentimiento es lo máximo y que con él se cura todo. En esa vida, como ese pintor, perdió la mujer que quería. Y ahora, ¿qué está haciendo? ¿Es el mismo alma de esa mujer? Pudiera ser. Este amor que ella está dando, ¿es su camino correcto? ¿Lo está haciendo bien?
Porque ella quiere acelerar su evolución. ¿Lo está haciendo de esta manera? ¿O necesita hacerlo de otra manera? Siente que de esta manera es su esencia. ¿Por qué tan complicado? Porque hace muchos años que está en esto. Es algo que quiere. Es algo que quiere probar. Quiere probar. ¿Ella ha tenido muchas vidas humanas? Este alma que está ayudándola a probar, ¿es alguien que está en su grupo de almas? ¿Es parte de ese grupo? Vamos a ver si se conoce. Vamos a dormir más profundo. Quiero que duerma más y más profundo. Bajando más. Yendo a ese archivo de información de las almas. Bajando más y más. Conectándote con la información del alma. Y vamos a ir a viajar a este tiempo antes de entrar en esta vida, en esta encarnación, cuando estabas con tus guías planificando esta vida. Quiero que veas este momento claramente. Pensando y hablando de la vida que ibas a tener como Aileen. Y vamos a ver qué es lo que estaban pensando antes de venir aquí. Ubícate ahí y dime qué está sucediendo. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que te viene a la mente? Solo siluetas. ¿Qué ves? Iluminadas. Iluminadas. ¿Cuántas ves? Como 10. Quiero que te conectes mente a mente y vamos a conectarnos y recibir la información telepáticamente. Sus palabras serán tus pensamientos. Y dime lo que está sucediendo. ¿Qué están discutiendo hoy? ¿Qué sientes de él? ¿Sientes conexión? En este lugar donde estás, ¿cómo luce? ¿Cómo siente?
Luces. Veo sus siluetas, pero... ¿Qué ves? La silueta de ellos, pero... Ajá, no tiene que ver la cara. No tienen caras. ¿Pero qué sientes? Como que me miran. Te miran. Uh-huh. ¿De qué manera te miran? ¿Qué sientes? Como quisiera que... Como si me estuvieran orientando. Te estuvieran orientando. Pero no sé qué me quieren decir. Uh-huh. ¿Y cuando estás con ellos, cómo te sientes? Bien. Bien. Uh-huh. En este lugar donde estás, con estas siluetas de seres, ¿estás dentro de un lugar o afuera? ¿Cómo se siente? Yo sé, como una cueva. ¿Como una cueva? Uh-huh. ¿Y esta cueva? ¿Dónde siente que está? Dentro de la tierra. Dentro de la tierra, muy bien. Vamos a ubicarnos más en ese lugar. Ubícate en ese cuerpo, aunque sea un cuerpo de luz, lo que sea. Y dime, ¿cómo es este lugar? ¿Cuál es la impresión que recibes de este lugar, de esta cueva? La veo rojo. La veo rojo. Uh-huh. La cueva es roja. Uh-huh. ¿Y tiene algún ambiente dentro de la cueva? No. ¿Tienes cuerpo ahí? ¿Qué sientes? Quizás soy igual que ellos, pero... Uh-huh. Lo único que veo es que me miran. Uh-huh. Vamos a pedirle que se conecte contigo y vamos a ver quiénes son ellos. Conéctate con ellos. Recibe la información telepáticamente. ¿Qué es? Los Inglaterians. Uh-huh. ¿Y eres como ellos? Uh-huh. ¿Y cuál es el propósito de estar ahí? ¿Viven ahí? Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ver, ¿por qué estás ahí? Estamos hablando de planificando la vida de Aileen. Vamos a ver qué tienen que ver ellos con la vida de Aileen. Si estuvieran ahí para ayudar. Uh-huh, para ayudar. Entonces vamos a ver si esos son los mismos que estaban en el sueño de Aileen cuando ella vio una nave llevándola. ¿Son los mismos? Sí. Entonces vamos a ver qué tiene que ver ella con estos aliens. ¿Ella es uno de ellos? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el propósito de ella venir a esta tierra, en esta encarnación, a esta vez, como una mujer, pasando mucho, dando mucho amor?
Para eso están aquí. Para eso están aquí. Para experimentar las emociones de amor. ¿Por qué? No, es para aumentarlas, para como si las vibraciones que siente las aumentan, las transmiten más fuertes. Más fuerte. Entonces, Aileen, como una mujer en esta tierra, ¿ella tiene algún don de eso, de aumentar la vibración? Sí. Sí. ¿Qué más tiene ella? ¿Qué es capaz ella de hacer? También sana. Entonces, ¿qué es lo que tiene ella de vibración que hace sanar a los otros? Emite frecuencia de amor. Y cuando ella emite esa frecuencia de amor, ¿cómo es que sana a los otros? Como con amor todo se cura. Todo se, cuando ella transmite amor, transmite esperanza, transmite aliento. ¿Y por esa razón está con este hombre? Sí. ¿Cómo ha ayudado a este hombre? Ya piensa que con amor lo está curando. ¿Y eso es verdad? Lo mantiene. Lo mantiene. ¿Y por qué es que él no se cura completamente? Él cree en ella, pero no cree en él. Entonces, el libre albedrío no deja que él se sane completamente. Si él escuchara su corazón, quizá. Ahora le mostraste a ella esa vida de ese hombre que tuvo que despegarse de su amor. Esa vida era del despego. ¿Qué tiene que ver con esa vida, con esto que hemos oído ahora? ¿Esa es vida de ella o fue información solamente para ella? Bien parecido. Entonces no fue vida de ella. Fue un cuento para que ella entendiera. Y viendo eso, entiende mejor. Sí. Muy bien. ¿Ese amigo de ella es parte de su grupo de almas? Son muy similares. Yo diría que sí. ¿Y ese alma de él vino para la misma razón o para otra razón?
No, él tiene otro propósito. Él tiene otro propósito. Sería bueno para saber ese propósito o eso de él. Él lo sabe. Él lo sabe. Muy bien. Ella me dice que él le regaló un perro y sufre mucho con ese perro. El perro tiene muchas condiciones de la piel. El perro le destruye la casa. ¿Por qué es que ella tiene ese perro? ¿Qué tiene que ver el perro con ella? El perro es él. El perro es él. ¿Qué tiene que aprender ella? Paciencia. Paciencia. ¿Y lo está aprendiendo? Sí. Sí. Ella pierde mucho la paciencia con el perro. Sí, pero se da cuenta. Uh-huh. Y ella sabe que es una prueba. Una prueba. ¿Le está enseñando cómo ser paciente con él también? Yo creo que ella lo siente como un experimento también. Uh-huh. De fe. De fe. ¿Y está funcionando bien? Sí. Uh-huh. Cuando ella está con ese perro, ¿qué siente ese perro de ella? ¿Qué frecuencia siente? Amor. Amor. Pero cuando ella tiene rabia con el perro, ¿qué siente? Se pone triste. Uh-huh. Entonces, ¿ese perro es un maestro para ella? Sí. Sí. Dime qué es lo que está enseñando a Eileen, ese perro. Tener fe. Tener fe. A confiar. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Ella dice que quiere acelerar su evolución personal. ¿Qué puede hacer para hacer eso? Porque quiere tener mejor intuición, quiere acelerar con esta tierra nueva. ¿Qué tiene que hacer ella? Está haciendo todo lo que debe hacer. Uh-huh. Está leyendo mucho. Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Hay algo más que necesita ella hacer? Relajarse. Relajarse. Ahora, en esa escena de ese hombre, estaba caminando en la playa, relajándose. ¿Qué tiene que hacer Eileen para relajarse más? Disfrutar la vida. Disfrutar la vida. ¿Lo está haciendo? Sí. Uh-huh. Muy bien. Dentro de sus posibilidades, pero sí. Sí, lo está haciendo. Y otra pregunta, la intuición. ¿Cómo puede mejorar la intuición? Tiene que practicarla. Practicar. Hablar. Hablar. Uh-huh. Hablar lo que siente cuando lo siente y cuando parece simplemente puede hacerlo. Uh-huh. Muy bien. Y ya que estamos hablando de la intuición, quisiera que le mirara el tercer ojo y vamos a ver en qué condición está. ¿Está saludable o necesita un poquito de ayuda hoy? Necesita ayuda. Uh-huh. Entonces dime, ¿qué es lo que quiere usar hoy para limpiarle ese tercer ojo? ¿Qué energía puede usar?
Confianza. Confianza. Muy bien. Entonces vamos a usar algo para que ella le dé algo en su mente. ¿Cómo luce la confianza? Vamos a darle como si fuera un color, una manera de sentirlo. ¿Qué color tiene la confianza? ¿Cómo se representa esa confianza? Puede ser verde. Verde, muy bien. Entonces vamos a abrirle el tercer ojo. Siente como si estuviera abriendo, como si fuera un círculo grande abriéndose ese portal. Y vamos a mandar esa confianza, esa luz verde, por ese tercer ojo. Y vamos a empezar a mover todo lo que está bloqueado ahí. Usa esa luz verde, abriendo el camino más y más. Quizás haciendo una vuelta, más y más vuelta. Y vamos a sentir esa confianza entrando por su cuerpo, a todas las células de su cuerpo, dándole esa confianza para que pueda hablar fácilmente, expresarse y mandar ese amor, esa frecuencia de amor con mucha confianza, para que todos sientan lo que ella tiene. Y dime cómo luce eso desde adentro. ¿Cómo luce esa confianza? Ampléala con esa frecuencia de amor, para que empiece a crecer más y más, sintiendo que sale esa luz verde, esa confianza, de todos los poros del cuerpo, ampliándose más y más. Y cuando alguien vea a Aileen ahora en el futuro, van a sentir esa confianza saliendo de ese cuerpo. ¿Cómo luce ahora? Fuerte. Fuerte, muy bien, muy bien. Ella me ha dicho que tiene alergias y sus ojos siempre están aguados. ¿Por qué es eso? ¿Qué está sucediendo con los ojos? Vamos a ver de dónde viene. ¿Qué significan esas lágrimas? Lo que absorbe es una manera de botar las emociones que absorbe. Sí. ¿Qué más está saliendo por esas lágrimas? Ese agua. Está limpiando emociones. Muy bien. ¿Y tiene algún problema esos ojos o esa es su manera de ser? No.
Y quiero que le mire al cuerpo completamente, le haga un scan de su cuerpo. Vamos a ver si hay algo más en su cuerpo que tenemos que observar hoy y tratar. ¿Qué ves en el cuerpo? ¿Hay algo más? No aparece. ¿Qué es lo que está sucediendo con la tiroides en este momento? Está bien por ahora. Está bien por ahora. Muy bien. ¿Necesita ella hacer algo con su cuerpo más para ayudarlo? ¿O está bien su cuerpo? Más ejercicios. Más ejercicios. ¿Qué clase de ejercicio debe hacer? A ella le fue muy bien con la yoga. ¿Con la yoga? ¿Hacer más yoga? ¿Y hay algo más? Quizás la manera de comer. ¿Está comiendo bien? Se cuida, pero creo que puede comer más comida viva. Más comida viva. ¿Hay algo que el cuerpo necesita más que otro? Sí. Frutas, vegetales. Frutas y vegetales, muy bien, muy bien. ¿Por qué es que ella tiene tanto cansancio? Me has dicho que está bien el cuerpo, pero está cansada. ¿Por qué tiene tanto cansancio? Tiene que dejar de preocuparse tanta cosa. ¿La preocupación la está cansando? Y esa sanación que ella tiene dentro de ella, cuando ella da esa sanación, esa frecuencia, ¿se está afectando ella misma? ¿Le saca algo de ella? Sí. ¿Cómo se puede proteger ella en el futuro para que solamente canalice esa sanación y que no la seque? No la chupe de la energía cuando le da a otros. Debe soltar emociones. Soltar emociones. Disfrutar. Disfrutar. Estar alegre. Reírse. Entonces, cuando ella empiece a enfocarse en una frecuencia más alta, de reírse, de estar más feliz, no la vacía. ¿Y piensa que pudiera empezar hoy a ayudarla con este cansancio? Sí. Muy bien. Muy bien. Ella vino aquí y le enseñaron a ella una vida de un mono, un monkey, una ardilla, un águila. ¿Por qué tantos animales y no personas? ¿Qué significa todas esas vidas? Su alma está muy conectada a la tierra. Está muy conectada a la tierra.
¿Y las encarnaciones de ella han sido así de animales? ¿O ha tenido otra clase de encarnación? También. También. ¿Pero por qué esas? ¿Qué tenía que aprender ella con esas? ¿De dónde saca todo su esfuerzo hoy? De la tierra. Entonces, no solamente se la arregle, la alegre, tiene que salir más a la naturaleza. ¿Qué pasa cuando ella sale a la naturaleza? Oh my God, lo disfruto mucho. Entonces es importante que ella salga más. Siempre lo añora, pero no lo hace. ¿Por qué es eso? Enredada con las ocupaciones de su vida. Pero si ella empieza a salir y llevar sus preocupaciones para afuera, ¿cómo cambiaría esas preocupaciones? Es un filtro. Es un filtro. Simplemente con pensar, imaginar que está allí. Le viene un chorro de emociones. Entonces, no es siempre necesario que ella esté afuera, solamente usando la mente para enfocarse en la naturaleza. Ayuda. Ayuda, muy bien. ¿Pudiera pedirle un guía para ella, para que empiece a sacarla más, recordándola que tiene que salir, que tiene que reír, que tiene que subir su vibración para que no se le salga todo con un tanque vacío? Y cuando ella empieza a llenar ese tanque otra vez, ¿cómo le va a cambiar esa vida a ella? Pasa más alegre. Más alegre, muy bien. Ahora, yo sé que lo pudiera haber mostrado muchas vidas pasadas, diferentes. Hubiera tenido la sesión completamente diferente. ¿Por qué ella tuvo esta experiencia conectándose con esos aliens debajo de la tierra? ¿Por qué mostrarle eso a ella? ¿Qué necesita ella saber durante este tiempo? Que estamos aquí. Apoyando. ¿Y ustedes son familia de ella? Sí. ¿Y qué necesita ella saber ahora para este cambio que estamos pasando en la tierra? Que es un ser de luz. Que es un ser de luz. Y que donde quiera que esté, emana esa luz. ¿Y cómo afecta esa luz a nosotros? Los despierta. Los despierta, muy bien. Entonces, cuando ella habla con alguien y no entiende de qué habla, ¿los afecta? Sí. Sí. De otra manera, ¿no? No lo sabe, pero sí. Muy bien. Entonces, ¿qué consejo le quisieras dar hoy a Eileen sobre siendo un ser de luz? ¿Qué consejo quisiera darle? Que siga haciendo lo que hace. Muy bien, muy bien. Y ya que la has mirado al cuerpo completo, no la has encontrado nada más, ¿qué quisiera decirle ya finalmente? ¿Qué mensaje quisiera darle?
estamos aquí y que la queremos mucho. Muy bien. ¿Y cómo se puede conectar ella con ustedes mejor y más fácilmente? Ella lo sabe. Ella lo sabe. Muy bien. ¿Estamos completos? Sí. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Yeah. Wow. Vamos a cambiar eso para Shanghai para que te aterrice un poquito más. ¿Cuánto tiempo piensas que has estado en esta sesión? ¿Una hora? ¿Maybe? Una hora y media. Oh, wow. Una hora y 25 minutos. Bastante, ¿eh? Sí. ¿Qué te sientes? Muy relajada. Muy relajada. Muy diferente de lo normal, ¿eh? Sí. Bueno, una ardilla, un monkey. Oh my God. Un águila, una paloma. ¿Te sentiste todo eso? Sí. Todo eran para que supiera que estás muy conectada a la tierra. A la naturaleza. Yeah. ¿Y esos seres debajo de la tierra? Eran como... ¿Qué te sentías? Luces. Como siluetas de luces. No tenían... Sí tenían luces, pero... Eran diferentes. Sí. Seres diferentes. Y tú eras parte de eso. Sí, no me podía ver yo, pero veía que me veía, me miraban a mí todos. Sí, como si fuera igual. Si estuvieran hablándome. ¿Y qué sientes de eso? ¿Qué es? ¿Viniste aquí para un trabajo? Siempre he sentido que, you know, siempre todo el mundo me ha dicho, oh, eso no hay. Pero, y muy diferente. Sí. Sí. Y ya sabes por qué. Es una sesión que vas a tener que pensarla bien porque ya has visto que el perrito es. Sí. ¿Cómo lo ves a él? Es igual. Sí. Porque lo que pasa es que cuando le pongo mucho. O sea, yo entro por la puerta y voy directo a verlo, como estaba ahí. Sí. Y no mucha atención. Y si algo le cambia, ya empieza a preocupar. Sí. And then... Sí. Y con él es lo mismo. Es, sí, es igual, ¿eh? Casi un roller coaster every day. Sí, sí. Yo le digo, yo no sé cómo puedes. Interesante, ¿eh? Como... su vida es un roller coaster. Yo digo, yo me hubiera muerto de susto. Pero la cosa es que eres tú la que estás mandando esa frecuencia de amor. Es como si fueran maestros tuyos de esa frecuencia, ¿no? Oh, sí, él me dice, yo creo que no hubiera estado aquí hace rato. Claro. Si no fuera por ti, Dios. ¿Cómo? Sí, pero ahora sabes por qué. Es la frecuencia que estás mandando a otros. No tiene que ni estar con ellos, solamente mandarla. Yeah. No. ¿Y por qué esa vida tan rara? ¿De cuál? ¿De pintor? Todas. Bueno, la de pintor, sí. La pintor. Todas son a mí para me gusta mostrarte. Pintar. Todo te enseña para mostrar. Vas a escucharlo otra vez, pero estás muy apegada a la tierra, ¿sabes? Sientes amor con la tierra, tienes que estar más con la tierra porque cuando estabas ahí te sentías bien. El monkey, el mono, lo que quería es estar con es compañía. Sí, estaba solo. Estaba solo. Y la... El águila. La vida cambia de un momento a otro. Hay que apreciar el momento que uno tiene con los bebés. No sé cómo. O sea, aparentemente eran cortas, sí, pero. Muy cortas. Increíble, ¿eh?
¿Quieres compartir eso o quiero que sea privado? No sé si sale muchas cosas privadas. Yo claro que lo quiero compartir. Sí. Así aprenden alguien. Claro. Ay, 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 ay. Bueno, ¿cómo te fue? Muy bien. Bueno, cuenta a todo el mundo por qué viniste, qué recibiste de esta sesión. En realidad, te había visto en el internet. Y entonces fue raro, porque después que te vi fue algo que casi, casi como que me dio un ataque de que te tenía que venir a ver. Y decía, es algo normal, o sea, sentía esa fuerza que te tenía que venir a ver. Y vine, me registré, y a cada rato ya era imposible. Yo dije, el 2018 es imposible que yo pueda verla, y está toda booked. Y entonces yo dije, yo sé que voy a verla, I don't know why, pero yo sé que voy a verla. Y un día tenía el teléfono en la mano, recibo millones de emails, y coincidentemente tenía el email abierto, y cuando miré, veo, no puede ser. Y abro y habían cancelaciones, y le doy enseguida, y como que el teléfono se empieza a poner, y yo dije, ya lo perdí. Abro y ya parecía como que no estaba disponible. Y yo dije, ok, estuve cerca. Inmediatamente me entra otro, fue en cuestiones de 10 minutos. Y cuando abro, oye, otra vez, y ahí y lo cogí. Y yo dije, y estamos aquí en Miami. Yo viajo por todas partes del mundo, y encontrar una sesión aquí en Miami ahora es muy difícil porque siempre estoy viajando. Entonces, ¿cómo te sentiste en debajo de hipnosis? Es muy, o sea, es lo mismo que un cine. Que en un cine. No estás durmiendo. Totalmente. No estás durmiendo. No. ¿Qué es lo que sientes? Porque hay muchas personas que piensan, ven a la gente hablando y piensan que están durmiendo. No, nada, nada. O sea, la sensación es que estás totalmente despierta y te dejas llevar por las emociones y por las imágenes que te van saliendo. No puedes, o sea, pensarlas mucho, sino es lo que te sale, lo que te viene, viene o no. So, así mismo fue como hice, y tengo amazing lives. Te viste como un bonito, un monkey, como una ardilla, con mucho, pero mucho en la naturaleza, muchas montañas. Y aquí que estás en Miami, que no hay montañas ni muchos árboles grandes, ¿sientes que quiere estar en un lugar así? Todo el tiempo. Sí. Sí, o sea, me llama más la atención esos lugares que, por ejemplo, tener unas vacaciones en una ciudad grande. No me llama la atención. En el bosque. Sí. Ya tú sabes, si tienes que tomar vacaciones, en el bosque. Sí. Eso. Perfecto. Hace rato. ¿Recomiendas eso para otras personas? Definitivamente. Eso es parte de una experiencia diferente. Es algo que todo el mundo debe tener, esta experiencia, porque por mucho que uno se conozca, no se conoce igual. Entonces hay cosas que hay cosas más profundas, Sí, después dice, ¿really? Wow. Sí. Y te hace conocerte, pero sí, muy bien. Te lo recomiendo. Bueno, yo tengo un sitio en la red que es albaalonsohipnosis.com, y entonces se puede registrar para un boletín que yo mando mensualmente, y si estoy viajando, yo pongo unos enlaces ahí para las ciudades, y cuando haga un clic ahí en el enlace, le manda a un calendario donde yo tengo las sesiones, pero esas sesiones se van inmediatamente. Yo diría minutos menos a veces. Sí, eso va a, yo tengo mucha gente
en mi lista de esperando que recibir ese boletín, y hay personas por todas partes del mundo. Así que si recibe mi boletín, inmediatamente tiene que hacer clic en ese enlace. Entonces, ojalá yo pueda conocerla algún día, y espero que le guste este video. Muchas gracias por vernos. Bye. Ay, ay. Dame un abrazo bien rico. Thank you.